8:30 Zulu, residencia de Struga, Cali, Colombia. Siguiendo los pasos de su padre como piloto naval, el comandante Harmon Rapp Jr. sufrió un accidente durante una tormenta al aterrizar su caza en alta mar. Diagnosticado de ceguera nocturna, Harm fue trasladado al Cuerpo General de Abogados y Jueces de la Marina, que investiga, defiende y enjuicia la ley del mar. Junto con otra abogada de Jack, la comandante Sarah Mackenzie, lucha dentro y fuera de los tribunales con el mismo arrojo y tenacidad que le convirtió en un Top Gun del aire. Ya, alerta roja. F. Zulu, cuartel general del YAF, Falls Church, Virginia. Tenemos un problema más grave que el de recuperar el cuerpo del sargento Silva. Las operaciones de las fuerzas americanas en tierras extranjeras... Juego de azar. Prohibidas, señor. Y aunque para disimular llamen a los marines consejeros, los únicos colombianos que había cerca eran los guardias de Struga. Pero estaban operando bajo el mando del DAS colombiano, ¿verdad? Sí, señor. ¿Me está diciendo que existe una ley operacional que lo prohíbe, Bat? No exactamente, señor. Pero debería prohibirse. ¿Por qué? Porque no hay ningún reglamento que lo permita, señor. Algún día será un gran abogado, Bat. Gracias, señor. ¿Suboficial Tyner? Buenos días, señor. El almirante les espera. Descansen. ¿Dónde está la comandante? No, llegará enseguida, señor. Se ha retrasado por el consejo de guerra de Brokaw. Señor, tiene una llamada. Diga que vuelvan a llamar.